Hola mi gente, yo soy Maglis de Beauty Maglis y una vez más estoy por acá con ustedes porque hay inquietudes que me han hecho aquí y quiero responderles. Una de ellas es que va primero, si el corrector o la base. Y sé que hay muchas personas que me ven que saben la respuesta, pero hay muchas también que me ven que no saben cuál es la respuesta. Entonces el día de hoy voy a estar aclarándoles si primero va el corrector o va la base. Entonces quédense por aquí para continuar con este video como las verdaderas millonarias, así que no se vayan. Muy bien, entonces con mi piel ya preparada para empezar a maquillarnos, les digo que lo primero que vamos a usar para corregir nuestras imperfecciones, bien sea, como les digo siempre, acné, manchas, cicatrices, es por supuesto el corrector, mi gente. Lo primero que va es el corrector, entonces esto es lo que vamos a estar usando para simular nuestras imperfecciones. Muy bien, mi gente, aquí estamos, aquí estoy con mi paletica de Milani y yo siempre uso esta paletica porque esta paletica tiene muchísima cobertura, que es lo que Maglis busca, cobertura para matizar, para corregir las manchas que tengo, que es mi melasma. Posiblemente usted lo que va a corregir es las ojeras y usted posiblemente puede usar un corrector que no sea tan fuerte o que no que sea más ligero. Entonces voy a aplicar todo, voy a estar aplicando mis manchitas, el corrector con su tono naranja, en donde solamente donde tengo las manchitas, y luego paso a difuminar. Una vez que apliqué los correctores en mi imperfección, como ya les he dicho, bien sea mancha, cicatriz, acné, ojera, voy a pasar a difuminar en forma de punteo porque es la manera en que voy a cubrir esa imperfección. Una vez que ya corregí mis manchas, en este caso que es mi melasma, en su caso serían las ojeras o lo que ya le dije anteriormente, vamos a pasar al siguiente paso, que es aplicar el maquillaje y la base. ¿Y por qué vamos a aplicar maquillaje y base si ya tus manchas prácticamente no se ven? Pues porque necesitamos uniformar el tono de la piel, este tono se parezca a este y se parezca al del cuello. Para eso vamos a estar utilizando esta base, que es de Catrice Cosmetics. Paso a difuminar mi base, de igual manera lo hago en forma de punteo. Difumino primero donde están mis manchas y voy bajando. Y así luego paso a sellar y al maquillaje para que vean cómo queda todo esto. Lo llevo hasta el cuello para uniformar el tono de la piel al cuello. Ustedes pueden... Y es así como llegamos al final de este video, mi gente. Así quedó este maquillaje. Recuerden que la pregunta era qué va primero, corrector o base corrector. Yo soy Maglis de Beauty Maglis. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Bye.